Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias del Deporte. Hoy nos vamos a 1989 para ver una de las historias más tristes para el fútbol chileno. Se jugaban las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Italia 1990. En aquel entonces, Argentina había clasificado por haber sido campeón en 1986. Los restantes 9 equipos se dividieron en 3 grupos donde los ganadores de cada uno clasificarían a la cita máxima del fútbol. Chile integraría el grupo 3 con Brasil y Venezuela. Era 3 de septiembre de 1989 y se jugaba la última fecha del grupo, donde Chile debía visitar a Brasil en el Estadio Maracaná. El ganador accedería al Mundial el próximo año. Comenzaba el partido a estadio lleno y el dominio de Brasil era absoluto. Careca convertía el 1-0 para el equipo carioca y comenzaba a dilatar las ilusiones del seleccionado andino. Hasta que un hecho inesperado para muchos ocurría en el minuto 22 del segundo tiempo, cuando cae una bengala desde una tribuna brasileña y al instante el arquero chileno Roberto Rojas cae rendido en el campo de juego. Inmediatamente sus compañeros van a auxiliarlo y ven el rostro del arquero totalmente ensangrentado. Los chilenos, sosteniendo que no habían garantías, abandonaron el campo de juego con su arquero inconsciente. El árbitro argentino Juan Carlos Lustó dio por terminado el duelo y ello motivó a la dirigencia andina a exigir los puntos, algo que le saldría mal, ya que daba inicio a una investigación de la FIFA. La empresa Cóndor, fabricante de la bengala, señaló que sus productos no podían cortar a nadie. Eran muy seguros. La espectadora que lanzó la bengala fue detenida por la policía. Era una chica de 24 años llamada Roseneri Melo Nascimento Barcelos, conocida luego con el alias La Bengaleira. Ante la ausencia de cargos, ella fue liberada la mañana siguiente y su caos causó tanta tensión en Brasil que la revista Playboy le pagó $40.000 para posar desnuda para la edición brasilera número 172. Pero entonces, ¿por qué estaba herido el arquero? Las heridas se las había provocado él mismo con un pequeño bisturí que había escondido en uno de sus guantes. El arquero Roberto Cóndor Rojas, quien fingió la lesión, así como su compañero Fernando Astengo, fueron sancionados por convencer al equipo de no continuar el partido, por falta de garantías. Fernando fue suspendido 5 años de las canchas y el arquero, luego de las investigaciones de la FIFA, fue suspendido de por vida. Esa suspensión quedó sin efecto en 2001, cuando ya estaba retirado. También fueron sancionados Sergio Stoppel, expresidente de la Federación Chilena, Orlando Aravena, entrenador del equipo, quien fue sancionado de por vida para dirigir en competencias internacionales, y Daniel Rodríguez, quien era el médico del equipo y a quien la FIFA le prohibió ejercer la medicina en el fútbol por emitir certificados falsos en favor del arquero. Nelson Maldonado, quien era el utilero, también fue sancionado por haber guardado los guantes del arquero 15 días luego del incidente. La sanción más dura la recibió la selección, la cual fue imposibilitada de participar de los mundiales 1990 y 1994. El partido se le dio ganado a Brasil por 2-0. Roberto Rojas es para muchos el mejor arquero de la historia de Chile. Era amado por todo un país que festejaba sus grandes atajadas. Llegó a la final de la Copa América Chile en 1987, la cual perdió frente a la selección uruguaya. Esa fama la perdió para muchos luego de ese 3 de septiembre de 1989. Algunos de sus ex compañeros lo defendieron siempre, alegando que lo que hizo el arquero fue por amor a la camiseta. El arquero, tiempo después, confesaría los hechos. Creo que la mentira partió el día 3 de septiembre y se acabó el día hace unos pocos días atrás. Y creo que esa mentira me trajo muchas otras consecuencias. ¿Dónde pone este bisturí durante todo el primer tiempo? Abajo del guante, en mi muñeca, por el lado de adentro. Un pedacito así, la punta solamente, porque lo demás estaba todo cubierto con tela, ¿no? Porque sí, para no hacerme daño en ningún lado. Y yo jugué con eso todo el partido ahí, todo el partido. Yo no sabía si lo podía hacer o no lo podía hacer, o cómo lo iba a hacer, sino que se generó toda una situación extra que yo me aproveché de esa situación para hacerlo, solamente fue eso. Yo no la veo, yo sentí la gente de grito. Y yo vuelvo la mirada hacia arriba y venía, alguna cosa venía cayendo, que la gente
toda la gente, como... Pero después yo viendo la imagen vine a ver qué realmente había caído, pero en el momento no me di cuenta. En el momento tú no pensás si va un ojo, va una ceja, va, no sé, una oreja en el medio. ¿De ahí usted pierde la conciencia? No. Pero más de ahí todo fue un show. Después fue un show en el camarín, en la ida para el aeropuerto, hay una cosa ya... Aprovecharse más de una situación que ya estaba ya complicada, ¿me entendí? Nunca compartí eso con nadie. Además que después de lo sucedió peor, porque cada uno arrancó como ratón para su cueva nomás. Quedé solo. Si yo hubiese tenido un grupo de jugadores que hubiese compartido esa idea conmigo, estarían conmigo, yo creo que estarían conmigo hasta el final. Y así pasó la historia del cóndor Roberto Rojas, un arquero que era totalmente aclamado por el pueblo chileno y que luego por un error que trajo gravísimas consecuencias a todo un país, fue juzgado hasta el día de hoy. Si te gustó la historia y quieres estar al tanto de otras historias del deporte, suscríbete, espero tus comentarios y nos vemos en un nuevo capítulo de Historias del Deporte. ¡Chau!